normalmente vienen chacalones en grupo, 4 o 5 personas, vienen a conocer el lugar y pues sí se van bien servidos, siendo sinceros. Esta es la puerta por donde entra. Ajá, en efecto. Muy bien, supongamos yo entro, ¿qué me vas a decir? ¿Qué le dices a los que entran? ¿Cómo pues lo recibes? Primeramente, ¿dónde conoces el lugar? Ya sea nosotros nos informamos o nosotros invitamos a la gente por medio de Linder, Facebook, WhatsApp, por Twitter y también por YouTube, ahorita como tú lo estás comentando. Y pues si nos dan una reseña de quién los invitó o qué página entraron, nosotros les damos el acceso. Es un acceso exclusivo prácticamente. De ahí nosotros vamos a lo que es el registro. El registro es tu nombre y tu forma de contacto. Aquí pones tu nombre y la red social que ocupaste o quien te comentó. El cover es de 25 pesos. Se te da un shot de cortesía de tequila con limón. Y si gustas tomar algo más, tenemos varias bebidas. Tenemos bebidas con alcohol y sin alcohol. Tenemos Corona, Victoria, Tecate, tenemos Indio, tenemos Dos Equis. Tenemos tanto como bebidas chicas, bebidas de media, de vidrio. Y tenemos megas, que son las grandes. También tenemos bebidas preparadas, que son la michelada. Y que son los pitufos y las palomas. Están en un costo entre 50 a 60 pesos. Y pues normalmente vendemos más lo que es enlatado que lo preparado. Okay. Perfecto. Vendemos también cigarros y si hay un momento en donde tú estás en apuros, también vendemos con... están sellados, están completamente sellados y pues para que tengan un encuentro bastante satisfactorio. Perfecto. Bueno chicos, pues miren, esta es la bebida que te dan de cortesía. ¿Me dijiste qué es? Es tequila. Es tequila, sus limoncitos y su sal. Esto es para que ustedes empiecen a calentar la garganta, ¿verdad? Ajá. Y pues allá adentro la rematen. Y de este lado tenemos lo que son las mesas. Las mesas, no hay reservación de mesas. Aquí es donde tú quieras juntarte sin ningún problema. Tenemos la entrada libre a todo el lugar. Cuando tú pagas tu cover, todas las instalaciones están cubiertas en tu cover, ¿vale? Perfecto. Bueno chicos, pues aquí es el área de convivencia, supongo. Aquí ustedes se pueden venir a sentar con la persona que encuentren aquí o si quieren con la que vengan acompañada y pueden tomar aquí todo lo que ustedes gusten sin que nadie los moleste. El lugar es bastante fresco, la verdad no hace ahorita el tiempo de calor, no se encierra mucho el calor aquí, es bastante fresco esta parte. Ahora vamos a ir allá adentro. Sí, adelante. Es el área de baile. Es el área de baile, se puede estar también sin ningún problema. Podemos aquí convivir, prácticamente es el núcleo de este lugar. Aquí se puede convivir con varias personas. Tenemos de este lado la pantalla que también transmitimos el cine. Ahí es igual 24 horas en cine. Nada más que es que ahorita está apagada por temas de que ahorita no hay tanto. Ahorita está relajado. Muy bien. Sí, el lugar está completamente aseado. Tenemos aire acondicionado. Aquí no sufrimos de frío, no sufrimos de calor. Prácticamente está bien ambientado para todo tipo de clima. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿y aquí adentro qué tenemos? De este lado tenemos algo un poco intenso, que es el Glory Hole. El Glory Hole, muchos lo conocen, otros no. Es una pequeña cabina donde cabe la máxima capacidad de personas, son de 4 personas. Oh, ¿ya vieron chicos? ¿Ya vieron si les hacen conocidos estos orificios? Yo creo que sí. Pues yo creo que aquí sí te la puedes pasar súper bien. A ver, vamos a ver. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más tenemos, Oscar? De este lado tenemos ya el menú del encuentro.
este lado tenemos el baño, lo que es el sanitario. Bueno, chicos, como ustedes podrán ver, el baño está bastante limpio y está, pues, está mono, está chido. Tiene sus luces. Sirven las instalaciones de agua. El inodoro, pues sí, también sirve. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? De este lado tenemos el escritorio y tenemos el cuarto oscuro. El cuarto oscuro viene con tres cuartos y una colchoneta. Este es el cuarto oscuro. Está súper bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, chicos, pues aquí tenemos estos sillones en donde ustedes pueden hacer diferentes actividades. También tenemos un pequeño colchón por si están muy, muy cansados y si se quieren echar un sueñito aquí en el cuarto oscuro que tiene la Vicente. La verdad es que están muy, muy monos. Vean, son sillones súper ortopédicos donde ustedes pueden venir aquí y ponerse como ustedes quieran. Este es el cuarto oscuro que nos ofrece la Vicente. Nosotros tenemos la Orgy Pride, que normalmente se hace los viernes. Los viernes es de 25 a 50 pesos el cover. Y tenemos también shows transvestis, shows drags. También y antes de las 7 de la tarde tenemos el costo de 25 pesos. Después de las 7 de la tarde tenemos el costo a 50 pesos. Por muchos que quieran llegar ya después nada más a ver el show drag. Y normalmente tenemos los eventos los días viernes y los días sábados después de las 6 de la tarde. De ahí lo que es el lunes a miércoles tenemos los días tranquilos, los días donde te puedes echar una copa, donde puedes disfrutar un ratito de música. Nosotros tenemos los horarios de 1 de la tarde hasta las 10 de la noche y es opcional, porque si llega más gente a las 9 o a las 8 tenemos permitido el paso hasta las 12, 1, 2 de la mañana sin ningún problema. El lugar se presta bastante al ambiente. Si tú vienes más ambientado, más tiempo te damos para que seas en las instalaciones. Pues han llegado bastante chicos, chacalones. Y pues te digo, o sea, va variado. La mayoría de los chicos vienen a conocer y todo ese show. Normalmente vienen chacalones en grupo, 4 o 5 personas vienen a conocer el lugar y pues sí se van bien servidos, siendo sinceros. Chacalones curiosos que vienen a averiguar a ver cómo está el show aquí, porque como ven que pues hay bebidas, hay música, pues les llama la atención, les llama la curiosidad y vienen y entran. Y pues aquí se pueden ir, como dice aquí Oscar, se van bien servidos los chacales de aquí. Sí, ¿sí o no, Oscar? Siendo sinceros, es bastante, bastante bueno el lugar. Y pues aparte de todas las instalaciones que tenemos, tenemos ventas de todo tipo. Si buscas se pueden dar a la venta los pocos, te damos accesibilidad a ellos. Tenemos también lencería, de cualquier modo, para ese día, digamos viernes o sábado, que son temáticas. Y pues siendo sinceros, los viernes y los sábados son los días más intensos, los días donde vienen más chacales, donde viene más variedad. Siendo sinceros, hay mucho chico discreto, entra con cubrebocas, o sea, y nadie conoce nada de lo que está pasando aquí. Una persona se ubica más del lugar por la bandera. Si te diste cuenta, en la entrada tenemos una bandera, pero de ahí en fuera nadie conoce lo que hay adentro, nadie conoce lo que pasa aquí adentro y nadie conoce lo que hay afuera. En cambio, en cabinas sí, en cabinas conoces lo que están haciendo, lo que practican y cómo sales. Ya estaban los mismos, hasta van la misma gente, ¿no? De siempre. Muy bien, Oscar, oye, pues algo más que nos quieras decir, por favor dinos tus redes sociales. También aparecemos por Twitter, ahora te enseño los datos. Desde la página de Facebook se llama La Vicente, Club Gay La Vicente. Aparecemos también por Google Maps, igual como Club Gay La Vicente. Y por Twitter, nosotros aparecemos así, como Del Rey 7 Rey. Y ahí aparece el flyer de La Vicente. Y ahí mandamos toda la información acerca de los eventos,
acerca de la ciudad, de todo lo que viene relacionado con el club. Con el club, lo que vas a tener, qué actividades van a hacer en esta semana o la que viene, cosas así, ¿no? Uh-huh. Supongo. Normalmente nosotros tenemos temáticas todos los días. Más resaltan los días viernes y sábados. Los días viernes y sábados son temáticas de boxer o lencería, por si quieren venir y tener su calzón bonito. Nosotros manejamos ese viernes y sábado. De lunes, martes, miércoles, jueves son tareas diversas y son eventos diversos. Digamos, hace un tiempecito tuvimos shows de despedida de soltero bugas, tuvimos eventos de Rafter, del After Pride, tuvimos también el Pride aquí. ¿Qué más? Tenemos de varios temas. Digamos, tuvimos esta vez, hace un mes, consentimos a nuestros clientes con un show pasivo. De hecho, nosotros también hacemos fotografía. Personas que quieran fotografiarse y subirse a la Vicente, también no hay ningún problema. Se les hace las fotos en un estudio y no se les cobra absolutamente nada. ¿Qué más? Tenemos los días buenos, viernes y sábado. Un día relax de lunes a jueves y domingo. Digo, de domingo a jueves. No hay más en ese aspecto. Si quieres conocer el lugar, es un lugar bastante ambientado, desde el viernes y sábado. Viernes y sábado, chicos. Bueno, chicos, pues me despido. Muchísimas gracias, Oscar, por este recorrido que nos has dado. El gusto es mío. Y pues bueno, nos vemos. Hasta luego.